Era un muchacho bien, ¿eh? Era un niño bien, ¿eh? Porque él trabajaba donde la vecina de ella. Iba, y ella era muy bien, era muy tranquilo, ¿eh? Y vino un muchacho que yo nunca lo había visto aquí en mi casa, yo no conocía a ese. Y ahí vino a buscármelo, dije, para llevármelo para la escuela. ¡Ay! ¡Dios mío! Y miren con lo que yo me encuentro con mis muchachos. Era un ejemplo de la comunidad, lamentamos que haya pasado esto y hacemos llamado, aprovechamos este prestigioso programa para decirle a los padres que tengamos cuidado con nuestros hijos. Aquí mismo en esta comunidad hay muchos jóvenes haciendo esa práctica. Bien, ella era bien, un muchacho bien, un muchacho humilde. Eso fue porque la juventud piensa que cuando andan en esos motores creen que no se van a morir. Pero ella era humilde, muy tranquilo. Era un muchacho bien, ¿eh? Era un niño bien, ¿eh? Porque él trabajaba donde la vecina de ella. Iba, y ella era muy bien, era muy tranquilo, ¿eh? Y vino un muchacho que yo nunca lo había visto aquí en mi casa, yo no conocía a ese. Y ahí vino a buscármelo, dije, para llevármelo para la escuela. ¡Ay! ¡Dios mío! Y miren con lo que yo me encuentro con mis muchachos. Era un ejemplo de la comunidad, lamentamos que haya pasado esto y hacemos un llamado, aprovechamos este prestigioso programa para decirle a los padres que tengamos cuidado con nuestros hijos. Aquí mismo en esta comunidad hay muchos jóvenes haciendo esa práctica. Bien, ella era bien, un muchacho humilde. Eso fue porque la juventud piensa que cuando andan en esos motores creen que no se van a morir. Pero ella era humilde, muy tranquilo. Era un muchacho bien, ¿eh? Era un niño bien, ¿eh? Porque él trabajaba donde la vecina de ella. Iba, y ella era muy bien, era muy tranquilo, ¿eh? Y vino un muchacho que yo nunca lo había visto aquí en mi casa, yo no conocía a ese. Y ahí vino a buscármelo, dije, para llevármelo para la escuela. ¡Ay! ¡Dios mío! Y miren con lo que yo me encuentro con mis muchachos. Era un ejemplo de la comunidad, lamentamos que haya pasado esto y hacemos un llamado, aprovechamos este prestigioso programa para decirle a los padres que tengamos cuidado con nuestros hijos. Aquí mismo en esta comunidad hay muchos jóvenes haciendo esa práctica. Bien, ella era bien, un muchacho humilde. Eso fue porque la juventud piensa que cuando andan en esos motores creen que no se van a morir. Pero ella era humilde, muy tranquilo.